Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer webinar del día de hoy, martes 8 de diciembre de 2020, a nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y de su coordinación académica y su coordinador, el licenciado Edgar Garza, y también a nombre de nuestro rector, el licenciado Francisco Estrada Corral. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando con nosotros en esta tarde para hablar acerca de las fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, a cargo del maestro Juan Carlos Ramírez, quien ya se encuentra por aquí con nosotros, ya quien damos la más cordial bienvenida. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te encuentras hoy? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, con un poquito de frío, en temas de pandemia, pero muy, muy contentos con este webinar que vamos a dar hoy, que considero yo muy, muy interesante y que conozcan todos. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a conocer un poquito más acerca del maestro Juan Carlos Ramírez Valdés. Si les parece, vamos a conocerlo. El maestro Juan Carlos Ramírez Valdés es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. Ha trabajado principalmente en las áreas corporativas de algunas empresas como Vitro, Vidrio Plano y Vidrio Flotado, como coordinador de relaciones laborales, relación con los sindicatos de esas empresas, y también en el área legal inmobiliaria como líder del proyecto de desinversión de activos no productivos. En la jefatura en el área de abastecimientos como negociador de contratos de arrendamiento y de servicios con aseguradoras sobre las plantas ubicadas en México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil y Panamá. En el corporativo de la empresa Owen Illinois como negociador de contratos de arrendamiento de inmuebles, transportes y equipos en el norte del país y sur de Estados Unidos. En el corporativo de Fibra 1 con la gerencia regional en la administración de contratos de arrendamiento y responsable de la administración y operación de parques industriales en el norte del país. Actualmente se desempeña como tutor en la Universidad Ciudadana en la carrera de Ciencias Jurídicas. Maestro, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartirnos tu experiencia y por hablarnos también sobre este tema que es de mucho interés para nuestros alumnos y para nuestros compañeros tutores. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, pues sin más preámbulo, dejamos cámaras y micrófonos para que nos compartas este tema. Mucho éxito y adelante, maestro, por favor. Gracias. Muy bien, gracias a todos, gracias por atender la invitación. Vamos a hablar en este webinar sobre las fibras, fideicomisos, eso es lo que significa las fibras por sus siglas, significan fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Entiendo, hay mucha gente que no ha escuchado hablar de esta parte, pero es muy interesante y lo vemos, de veras que más adelante vamos a irnos dando cuenta del porqué del boom inmobiliario en todo el país y Monterrey no es la excepción. Pasamos a la siguiente slide, por favor, maestro. Muy bien, para hablar del fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, yo quisiera hablar un poquito, muy por encimita, de lo que es un fideicomiso en sí. Es una figura jurídica que ya tiene mucho tiempo en el país y que ha servido para muchos objetivos. No está de más mencionarlo. En días recientes hemos escuchado a nuestro gobierno en la presidencia que ha estado cancelando muchos fideicomisos. Básicamente ese es un fideicomiso, es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado en beneficio propio de un tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria, que en este caso una institución fiduciaria pues vendría siendo un banco, ¿sí? Un banco funciona como, hay un área especial en los bancos que es el área fiduciaria. El objetivo es asegurar el fin del fideicomiso dentro de un marco legal regulado por un tiempo determinado. Las partes que intervienen en un fideicomiso, bueno, pues es el interesado, que es el fideicomitente, es el que detona la formación de este fideicomiso. La fiduciaria sería un banco, por ejemplo, ¿sí? Y el beneficiario, bueno, pues sería el receptor de los beneficios por el cual se generó ese contrato o ese fideicomiso. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si alguien hereda una cantidad de dinero, el que va a heredar ese dinero lo pone en un fideicomiso para que sea entregado, de acuerdo a lo que se acordó en ese fideicomiso, en ese contrato,
al beneficiario, ¿sí? Al que recibe la herencia, ¿sí? Entonces, es lo que se busque sea, es que sea de una forma ordenada, que sea vigilada por una institución, y el fin principal es que funcione como se acordó, ¿no? Básicamente, eso, para eso funciona un fideicomiso, y como les digo, funciona para muchas cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante, enfocado al tema de la fibra. Pasamos a la siguiente slide. Muchas gracias. Los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, fibras, son figuras jurídicas que existen en México más o menos desde el 2010. En México como tales existen desde más tiempo atrás, pero cuando empezaron en México, empezaron de una manera, vamos a decir, no tan eficiente, y se fueron evolucionando y fueron arreglando esas cosas que faltaban para que funcionaran como debía de ser y enfocadas a la forma de cómo funciona México en su gobierno, en sus aspectos financieros, etcétera, sus instituciones bancarias, etcétera. Porque aquí intervienen muchos entes, ¿no? La fibra está fundamentada en la ley, totalmente. Y ya como en el 2010, la fibra como tal es cuando empieza a tomar fuerza y es cuando ya se encuentra perfectamente formada y empieza el boom, ¿no? A funcionar como tal. El objetivo de las fibras es fomentar la actividad económica en el ramo inmobiliario a través de inmuebles en renta principalmente. La fibra lo que le interesa son los inmuebles rentados, ¿sí? Ese es su principal core de negocio, los inmuebles rentados. La fibra es un modelo también, pues se puede decir, es un modelo de negocio muy eficiente, muy estable. Hoy por la pandemia está un poquito detenido, pero nomás están esperando que se reactive esto para seguir ellos con su dinámica de compra de inmuebles rentados en renta. Ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Por ello, es la razón que todos vemos un boom inmobiliario, no solo en Monterrey, sino en todo el país. En Monterrey propiamente hemos visto cómo ha habido muchos desarrollos inmobiliarios de edificios, de plazas comerciales, de oficinas, de vivienda, de todo eso. Gran parte es por esta figura de la fibra que permite hacer este tipo de desarrollos y de negocio. Es la fibra, como les digo, en gran parte la culpable de esto. Esta figura de fibra, con otro nombre, se utiliza en Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo, con otro nombre, Real Estate Investment Trust. Y es muy eficiente, y más eficiente que en México. Pero eso originó, fue como plataforma para que en México se implementara, y la verdad es que en México ha tenido también mucho, mucho éxito. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente slide. Gracias. Los requisitos principales para constituir una fibra, o sea, una empresa que sea una fibra, se necesitan por lo menos 10 inversionistas y que ninguno en lo individual sea propietario de más del 20% de los certificados. ¿Qué significa esto? Que la fibra busca que no haya en su mismo interior, en su misma constitución de la fibra, que no haya un aspecto de monopolización. Entonces, los propietarios, los activos de los propietarios están muy permeados en los integrantes de la fibra, en los propietarios, para que no haya esta situación de mayor poder por tener la mayoría de acciones, de certificados o de activos, ¿sí? Las sociedades mercantiles, o sea, las empresas, deberán tener al menos el 70% de sus activos en bienes raíces. Son empresas que se dedican a las bienes raíces, a la compra de tierra,
al desarrollo de esa tierra, a la construcción, a la venta, a la renta, etcétera. Que es un 70% es una empresa que se dedica a eso. La otra parte, bueno, pues sería la administración, la comercialización, la operación de esos inmuebles. Tiene, como dice acá, y lo reconfirma, dedicarse a la adquisición y o construcción de bienes inmuebles que sean destinados al arrendamiento. Otra vez, la fibra lo que busca es tener inmuebles que se rentan. Ese es el gran negocio de ellos. El total de los requisitos están descritos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 187 y 188, por si alguien quiere ahondar más en ese tema. Ahí están esos artículos. También está la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también está ahí una parte. Son varios entes que intervienen ahí. El tema de fideicomiso, bueno, pues es un tema amplio, que bueno, bien sería un tema de otro webinar para enfocarse solamente en fideicomisos. Aquí estamos enfocándonos al tema de la fibra. Pasamos al otro slide, maestro. Muy bien, ¿cómo funcionan las fibras? Ahora sí entramos a detalle. Las fibras, a través de su fideicomiso, adquieren inmuebles ya rentados y nivelados. Estos van desde parques industriales, hoteles, escuelas y de oficinas. Ahora los desarrolladores inmobiliarios llevan todo el proceso de construcción, desde la compra del terreno, permisos, diseño, construcción, rentas y hasta su nivelación. Es ahí cuando las fibras entran en interés por este tipo de inmuebles. ¿Qué pasa aquí? Las fibras es un ente. Bueno, hoy las fibras compran también tierra y construyen y todo, pero en sus inicios las fibras solamente compraban inmuebles rentados. Entonces le dejamos la tarea al desarrollador. El desarrollador es un ente diferente al de las fibras. Es una empresa que se dedica netamente al desarrollo de inmuebles. ¿Qué pasa con el desarrollador? Estamos hablando de desarrolladores. Podemos mencionar algunas compañías como, no sé, Garza Ponce, Finza, Prologis, etc. ¿Sí? Ellos desarrollan el inmueble. Vamos a hacer un edificio, como el ejemplo que pongo aquí. Un edificio de oficinas, departamentos y de uso comercial. ¿Sí? Entonces, lo construyen, ellos se encargan de todo, de comprar la tierra, de la construcción, de los trabajadores, de los permisos, de su comercialización, de su operación. Y una vez que está funcionando el inmueble al 100%, ¿qué significa el 100%? Que esté, si el inmueble está destinado a rentas, a que se renten sus oficinas, a que se rente su parte comercial, si el inmueble ya tiene su 90% de capacidad de renta, ya rentado, o sea, ya están rentados el inmueble a su 90%, ya ese inmueble ya es candidato para que una fibra lo compre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El desarrollador, es lo que le decía, en resumen, el desarrollador construye, se encarga de todos los issues que implica el construir un inmueble, lo nivela, es decir, lo renta a la gran mayoría, su 90%, y la fibra cuando entra y le llama la atención ese tipo de inmuebles, y es cuando se empiezan a hacer una operación de compraventa, previa a una negociación interesantísima que hacen ahí, para que la fibra pueda comprar ese inmueble. Entonces la fibra, en su, vamos a decir, si me lo permiten, coloquialmente, como se dice, en su panza, vamos a decir, la fibra en su panza de sus activos, tiene ya es propietario de oficinas rentadas, en la parte comercial, de plazas comerciales, en la industria, de parques industriales completos, donde hay bodegas, y de hoteles, que es lo que más se ha estado enfocando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A la hora de comprar todos esta diversidad de inmuebles, con muchas diferentes necesidades y muchas formas diferentes de operar, entonces empieza a meter en un, pues en un, se le empieza a crear un problema de cómo
Porque bueno, ya lo, bueno, pero me regreso tantito, ya lo compraste rentado. Lo importante es que permanezca ese inmueble rentado. Entonces, para que ese inmueble permanezca rentado, lo menos que puedes hacer es que, una, atender al cliente que tienes ahí, que estás, tú estás heredando, mantenerlo muy contento para que no se te vaya, ¿sí? Atender todas sus necesidades. En vías de que siempre esté renovando sus contratos. Entonces, hay que generar otro aparato muy, muy grande en donde esto hace que las fibras se hagan más robustas en su administración. ¿Para qué? Para atender, una, la compra de los inmuebles, dos, la operación de los inmuebles que ya compraste, la administración de los inmuebles que ya compraste y lo más importante, la administración y la permanencia de los contratos de arrendamiento que ya heredaste, porque tú los heredas. Todos los contratos de arrendamiento, ese arrendamiento que tiene ese inmueble, tú lo heredas como fibra. Entonces tienes que atender las condiciones contractuales que ya están ahí, ¿sí? En algunos casos son muy diversas, aunque es un edificio, un mismo edificio, un mismo inmueble. Las condiciones contractuales de esos arrendamientos son diversos. Entonces, tienes tú que, obviamente, respetar esas condiciones contractuales y para que el cliente esté contento. A veces, las condiciones contractuales no están muy, muy, muy imparciales. Entonces, están más del lado de uno que del otro. Entonces, pues ahí tienes que tratar de vivir con eso, ¿no? Y es cuando el contrato en un cliente en particular, si te generó un contrato barato que para tus rangos de mercado lo consideras un contrato de arrendamiento barato, pues te vas a esperar hasta que se vence el contrato para que a la hora de que ese cliente quiera renovar, pues en ese momento es cuando tú cambias esas condiciones contractuales. Y es un tema de negociación. Obviamente el cliente actual no se va a dejar. Porque sabe de antemano que tiene condiciones contractuales muy buenas. La fibra sabe que en ese momento está un poco en desventaja y va a tratar de negociar. Y siempre se llega a un acuerdo. Es así más o menos como maneja. Entonces, resumen, la fibra busca inmuebles que estén rentados en su 90%. Ese ya es un requisito aplicable para que la fibra pueda comprar, ¿sí? Y los desarrolladores hoy, lo que están haciendo, no digo que todos, pero en su gran mayoría lo que están haciendo es, yo compro el inmueble, lo desarrollo, saco los permisos de construcción, todo lo que implica tener un inmueble, pero ya está pensando el desarrollador en qué, en que se lo voy a vender a una fibra. Entonces ya están pensando en eso. Entonces por eso este boom, porque sí, este negocio se empezó a ser muy atractivo, es un negocio legal totalmente, en donde está soportado en la ley, como les comentaba, y es un muy buen negocio. Es muy buen negocio para los inversionistas, de los grandes inversionistas, se manejan mucho dinero en este tipo de negocio, y son muy eficientes y muy, muy estables. Pasamos al siguiente slide, maestro, por favor. Muy bien, los procesos para la compra de un inmueble rentado o de un portafolio de inmuebles, ahorita vamos a ver qué significa un portafolio de inmuebles. Una vez manifestado el interés de adquirir el inmueble, se detonará un proceso que se le llama due diligence y que no es otra cosa que el proceso de investigación de los inmuebles en cuanto a su situación legal, técnica, estructural y de valor. ¿Qué pasa con este due diligence? Cuando dos personas se ponen de acuerdo, el desarrollador y el dueño de la fibra, se ponen de acuerdo o en que están interesados uno en vender y el otro en comprar, se detona este proceso. Antes de firmar nada, se detona este proceso de due diligence, que no es otra cosa, como lo dice ahí, de un intercambio de papeles, ¿sí? ¿Qué significa? A ver, los permisos de construcción del inmueble. Muéstrame los permisos de construcción del inmueble. Muéstrame las condiciones del inmueble técnicas. Muéstrame qué edad tiene el inmueble.
los permisos de construcción, los permisos de protección civil, los permisos de funcionamiento, los permisos de todo. Es una radiografía del inmueble, ¿sí? La edad del inmueble, se revisa si tiene vicios ocultos. ¿Qué son vicios ocultos? Algo que no se ve. Se mandan especialistas a revisar los inmuebles para ver si no tienen fisuras o tienen daños en su estructura o alguna deficiencia en su construcción, algún error por ahí, en sus pisos, en todo. Se mandan unas personas que son especialistas, unos peritos, para determinar en qué condiciones se encuentra el inmueble. Y ha pasado, a mí me tocó de cerca ver donde... Aquí en este caso era un portafolio. Ahorita les platico cómo es el tema del portafolio. Pero ¿sabes qué? Aquí está tu inmueble que tú me estás ofreciendo. Yo soy la fibra, me estás ofreciendo este inmueble que tú me dices que vale 100 millones de pesos. ¿Sí? Pero de acuerdo a la información que tengo yo acá, que tú me entregaste de permisos, de construcción, de formas de construcción, de fisuras. Inclusive también el tema del arrendamiento. Si ese inmueble está rentado, ¿qué tipo de arrendamiento, qué tipo de contratos tienes ahí, qué condiciones contractuales manejaste en su momento con el cliente que está ahí? Todo eso se revisa y se le da un valor. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollador dice, mi inmueble vale 100 millones de dólares o 100 millones de pesos. Y la fibra, de acuerdo a toda esa información que tiene, lo dice es que no vale 100, vale 95. Y empieza ahí la negociación. Para ponerle un valor adecuado al inmueble, para que la fibra lo pueda comprar. Entonces, para eso sirve el due diligence. Es un proceso forzoso que se debe de llevar. El que no lo lleve, pues algo está haciendo mal. Y es un proceso antes de la compra, antes de la firma de compraventa. Previamente a ese due diligence hay una firma de intención de compraventa, que no te obliga a la compraventa. Es una intención nada más y se determina un proceso, un tiempo determinado para hacer la revisión del due diligence. Muy interesante este proceso. Me tocó estar cerca de esos procesos en algunos momentos y es muy interesante. Y es mucho trabajo, es mucho trabajo. Muy bien. Quiero platicarles un poquito del portafolio de inmuebles porque es muy interesante. Si hablamos de los desarrolladores, hablamos, por ejemplo, de un Garza Ponce, de un Finza, de un Prologis, de todos esos que hacen en el tema industrial. Esto se ve mucho en el tema industrial. En el tema industrial, por ejemplo, esta empresa que les mencioné ahorita, Garza Ponce, por ejemplo, hizo un montón de parques industriales. Y en su haber tiene... bodegas AAA. AAA es las bodegas más modernas. Hablamos de bodegas industriales. Bodegas muy modernas son las AAA y AA y hasta A, que son las más viejitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La empresa dueña de esos inmuebles dice, ¿sabes qué? Voy a poner en venta este parque industrial con estas dos, tres naves, una nave que está... Por decir algo, una está en Saltillo, otra está en Santa Catarina y otra está en Monterrey, más el parque industrial. Lo que hace el desarrollador es que dice, voy a poner en venta este portafolio y en ese portafolio van naves AAA, naves AA y los arrocitos negros naves A. ¿Sí? Es una manera del desarrollador de deshacerse de esos inmuebles. Pero para hacérselo atractivo a la fibra, pues tiene que ponerle pues naves muy buenas también, ¿sí? Y no solo eso, sino quién las está rentando. En el tema industrial, las fibras tienen en sus activos a empresas rentándoles edificios, bodegas industriales, perdón, a empresas muy importantes en el país. Por mencionar algunas, Ternium, Cemex, Vitro, Walmart, cervecería. Entonces, eso también tiene un valor. Eso también se le da un valor. Se me olvidó comentárselos ahorita en el tema del due diligence. También tiene un valor y muy importante el que ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué clientes vas a adquirir? Porque eso te da mucho nombre.
Eso pasa en todos lados, en todos los negocios. Entonces, volviendo al tema de lo que les mencionaba hace ratito, toda esa combinación de cosas determina el valor del inmueble, que, como les mencionaba, está integrado por su ubicación y sus características, su funcionalidad, edad y, lo más importante, el porcentaje de espacios rentados y las condiciones contractuales de los arrendamientos. Yo he sabido de condiciones muy, como les decía hace un momento, condiciones muy ventajosas para el arrendatario y pocas ventajosas para el arrendador, pero no pasa nada. Se esperan a que ese contrato venza o que esté por vencerse para renegociar esas condiciones. Ya con el nombre de la fibra. Al cliente lo que se le hace cuando una fibra compra un portafolio de inmuebles que ya están rentados con diferentes clientes, la fibra lo único que hace es avisarles, ¿sabes qué? Tu arrendador ya no es la empresa tal, ahora soy yo. Nomás te estoy avisando con una carta, te estoy avisando, y todo sigue igual y no pasa nada. Al momento de que se vence ese contrato es cuando empiezan la negociación para ver ciertos temas, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente slide. Muy bien. ¿Cómo funcionan los desarrolladores? Sí, lo quiero mencionar aquí. El desarrollador compra la tierra. ¿Sí? El desarrollador, acuérdense, el desarrollador es un ente diferente al de las fibras. El desarrollador compra la tierra, la tiene ahí esperando, en lo general, el desarrollador compra la tierra y se espera que madure. ¿Qué significa que la tierra madure? Que el área donde compró la tierra se desarrolle, que se urbanice, porque al comprar el terreno así en breña, como dice ahí, en un área que pareciera en este momento alejada de la ciudad, el desarrollador ya generalmente sabe por dónde va la mancha, por dónde va avanzando, entonces adelante y compra ese pedazo de tierra y se espera, ¿sí? Se espera que madure, a que la urbanización le llegue. Y si el terreno le costó 500 pesos, pues ese terreno, cuando llegue la urbanización, pues le va a costar el doble, ¿no? Eso todos lo sabemos, el tema de lo que le llaman la plusvalía. Plusvalía, mayor valor. Entonces, en ocasiones, si las condiciones lo permiten, al comprar el terreno, el desarrollador saca los permisos de construcción, pero no ejerce ese permiso de construcción en ese momento. Porque acuérdense, él ya sabe que ese terreno le falta madurar y se va a esperar un momento para que madure la tierra. Entonces, al sacar el permiso de construcción, hoy, si mal no recuerdo, los permisos de construcción no vencen, no tienen vigencia. Entonces puedes sacar ahorita un permiso en el 2000 y desarrollar el terreno ya con esos permisos de construcción, que en ocasiones se siente que ya no son los adecuados porque la tierra maduró de tal forma que ya no permite desarrollar ese terreno conforme al permiso que sacó hace 10 años, por decir. Pero bueno, ese es otro tema. Los permisos de construcción tienen varios criterios, que son muy importantes, complejos, sí, que son la tramitología, permisos, topografías, master plan, planimetría, y los criterios, que creo que hubo un webinar que desafortunadamente no pude estar, donde hablaban de los permisos en desarrollo urbano, en la Dirección de Desarrollo Urbano, y mencionaban el CUS, COS y CAS. Son criterios de desarrollo urbano que se aplican en los permisos de construcción. El CUS, que significa coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación de suelo y coeficiente de absorción del suelo. Es un paréntesis que les quiero dar, porque en todo permiso sale este tema. El CUS, que significa coeficiente de uso de suelo, que es un porcentaje
de lo que puedes usar ese terreno, o sea, el uso que le vas a dar de acuerdo a los permisos que tenga, mixto, comercial, industrial, etcétera. El COS, que es el coeficiente de ocupación del suelo, o sea, del suelo, si tú tienes, no sé, 100 metros cuadrados, el COS puede ser del 20%, y dice, pues nomás puedes ocupar ese terreno en su 80%, ¿sí? 80% lo puedes ocupar y el 20% queda libre como absorción, y ahí se atiende el CAS, que es el coeficiente de absorción de suelo, que es para que la tierra reciba el agua de lluvia y que pueda absorberla, ¿sí? Preparan la tierra, una vez que tienes los permisos y que ya deciden construir, ya que la tierra está madura, el área está madura, ya hay urbanización, ya hay tiendas, ya hay equipamiento urbano, ya hay todo eso. Ellos deciden mover la tierra, preparar la tierra para su construcción, inician su construcción. Y muchas de las veces, ya que tienen el permiso de construcción, inician con la comercialización, en muchas de las veces. Ya están vendiendo el proyecto, ya están vendiendo todo. Y para cuando inician la construcción, ya a veces lo tienen prácticamente vendido o rentado. En este caso nos interesa que esté rentado por el tema de la fibra. Acuérdense que les dije que la fibra le interesa lo que está rentado. Entonces, al momento de que ya está terminado el edificio y que ya está el edificio ocupado al 90% a través de sus rentas, la fibra le empieza a interesar y se genera la compraventa del inmueble. Entonces tú ya no les avisas a los inquilinos, ¿sabes qué? Yo ya no soy el dueño es esta empresa, entonces ya te vas a entender con ellos. Tú no te preocupes, tus contratos no cambian, siguen vigentes, no pasa nada, tú sigues totalmente igual. Y es así como la fibra, es como es lo que les decía hace ratito, el desarrollador ya está pensando en desarrollar, en construir, en rentar, para venderlo a la fibra. Antes no, antes construían pues para ellos, ¿no? Era una empresa que a eso se dedicaba y tenía en su haber, pues tenía plazas comerciales, edificios de oficina, vivienda, departamentos, etcétera. Ahora no, ahora ya están pensando, oye, vamos a construir esto y se lo vendemos a tal fibra, porque hay varias fibras constituidas en México, muy importantes todas. Entonces, básicamente ya están enfocados en eso. Muy bien, pasamos a la otra filmina, por favor. Muy bien. Las fibras en el transcurso de su funcionamiento generaron nuevas modalidades y a fin de ser más organizados, más disciplinados, rediseñaron sus estructuras, porque ahora no solo tenían que recibir rentas de los inmuebles que habían adquirido, sino que también tenían que administrar los inmuebles, su operación y su buen funcionamiento. Esto provocó que las empresas tenían que ser más robustas y equipadas en áreas de mantenimiento, operaciones, administración, etcétera. Derivado de lo anterior, sucede que se generan nuevas fibras con mayor enfoque, como lo que decía, las fibras, por esa diversidad de opciones que podían adquirir, empezaron a enfocar las fibras, enfocarse en diferentes rubros, como la fibra, hay una fibra que es para puros hoteles, ya constituida y tiene en su haber muchos hoteles, de muchas marcas de hoteles, ¿sí? Fibra industrial, que yo considero que es lo más fuerte que hay ahorita, porque, bueno, un paréntesis, a pesar de la pandemia, la única que no se ha detenido es la industria, aunque en la televisión veamos lo contrario, la industria sigue operando, no se puede detener. Entonces sigue habiendo mucha industria y sigue funcionando. Y con el tema en puerta del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio, se dice, he escuchado que vienen muchas empresas extranjeras a México. Entonces, ahorita las fibras están teniendo una parte de su diversidad, como la de hoteles y de plazas comerciales y oficinas, como medio detenido,
pero el tema industrial están muy con las antenas listas, muy, muy atentas, porque viene mucha industria al país. Y la fibra de oficinas, hay fibras que nomás se dedican a oficinas, ¿sí? Puros edificios de oficina, no quiero saber cómo les está yendo ahorita, porque ese tema está muy detenido. Y hay otras fibras que tienen de todo, ¿sí? Dentro de la misma fibra tienen sus divisiones. La fibra de hoteles, la fibra comercial, la fibra industrial y la fibra de oficinas, ¿sí? Entonces, y como le decía hace un ratito, no tienen solamente que comprar inmuebles, hay que administrarlos, hay que operarlos, hay que mantenerlos en muy eficientes condiciones, en excelentes condiciones de imagen, de operación, de administración, etcétera. Y un aparato importante que esté revisando sus contratos, una administración, un área específica de administración de contratos de arrendamiento, para ver todas las condiciones, porque acuérdense que vienen de diferentes empresas con diferentes ideologías, con diferentes necesidades, y los contratos de arrendamiento son muy diversos, ¿sí? En su clausulado. Entonces hay que estar muy al pendiente de todo eso, para que no se genere un conflicto, una fricción con el cliente, que es lo que menos quieres. Acuérdense que las fibras hoy tienen clientes muy importantes en el tema de la industria. Principalmente les decía yo que está Ternium, está Vitro, está Cervecería, está Cemex, está Walmart, está todas empresas, están con las fibras. O sea, son usuarios de los parques industriales que pertenecen a muchas de las fibras. Entonces, pues la atención debe ser muy estrecha, ¿no? Con los clientes. Pasamos a la siguiente filmina. Adelante con la siguiente filmina, por favor. Gracias. Les decía, los operadores más importantes que manejan este tipo de negocios son los desarrolladores que les mencionaba hace un ratito. Por mencionar algunos, Finsa, Grupo Garza Ponce y Prologis. Finsa y Garza Ponce son empresas mexicanas, inclusive son regiomontanas, 100%. Prologis es de capital extranjero y mexicano. Eso por mencionar algunas, hay muchas también muy importantes, muy grandes. Y Finsa hace bodegas industriales. Básicamente su principal función es hacer naves industriales, parques industriales muy grandes y tienen por toda la República, pero muy enfocados en el norte del país. Garza Ponce lo mismo. Garza Ponce tiene mucha tierra de amortiguamiento que tiene para sus proyectos. Garza Ponce, pues ustedes saben, hace de todo, plazas comerciales, vivienda y el tema industrial también, que es un área muy importante. Pero no son fibras, acuérdense, son desarrolladores. Ellos desarrollan lo que les mencionaba hace ratito. Prologis, lo mismo. En esta parte de su negocio, Prologis en particular, es un desarrollador, pero también tiene su fibra. ¿Quiénes funcionan entre las fibras y los desarrolladores de una manera muy estrecha y de una manera muy importante? ¿Quiénes funcionan entre ellos? Las firmas de brokeraje. Las firmas de brokeraje. Colliers International, JLL, que es John Lang LaSalle, Coldwell and Banker, Sitius Capital. Son algunos, por mencionar algunos, porque hay muchos más. Generalmente son firmas que tienen su origen en Estados Unidos, son firmas muy importantes, funcionan de manera mundial, ellos están en todo el mundo. Yo he visto Colliers que ha vendido propiedades hasta en Rusia, tiene una oficina muy importante aquí en Monterrey. JL no se diga, Coldwell Banker también, Sitius Capital, son empresas muy importantes, son oficinas muy importantes en México. Y las fibras que hay, por mencionar algunas también, porque hay más, pero yo creo que esas son de las más importantes que existen hoy, es Fibra 1, que bueno, esa se llama Fibra 1 porque ostenta
como ser la primera fibra que funcionó como tal, como lo que estamos ahorita platicando. Por eso se llama Fibra 1. Y luego surge Fibra Monterrey, Fibra Prologis, que como ven, también es desarrolladora. Prologis es desarrollador y también tiene su propia fibra. Y Fibra Hotel, que es de puros hoteles, que es lo que les mencionaba hace ratito. Todos ellos funcionan de una manera muy estrecha. Finsa, en sus naves industriales, las que no están destinadas a las fibras, por ejemplo, utiliza mucho estas oficinas de brokeraje, Colliers, JLL, Colbank, diciendo, ¿sabes qué? Oye, tengo una bodega, acabo de construir una bodega, no sé, en Saltillo, de, no sé, 10,000 metros cuadrados, necesito que me la rentes. Entonces, Colliers entra en acción con toda su red de contactos a nivel mundial, para poder rentar, ayudarle a Finsa, por ejemplo, a que se le rente esa nave. Entonces, ellos trabajan muy estrechamente, desarrolladores y firmas de brokeraje, para que se rente todo. Cuando hay un plan de vender un portafolio, de vender una bodega o una fibra, estoy hablando del tema industrial, que es lo que más se mueve, pero funciona también para el área comercial y de oficina. Entonces, están en estrecho comunicación, firmas de brokeraje y desarrolladores, para después ofrecer a las fibras esos inmuebles. A ver, Collier, JLL, ya me ayudaste a rentar mi inmueble, ya estamos al 90% de capacidad, de superficie rentada. Entonces, ahora sí, vamos con las fibras y a ver, pues, quién es el mejor postor. ¿Sí? Y es así como funciona ese tema de las fibras. ¿Sí? Pasamos al siguiente slide, por favor. Por ejemplo, aquí en el 2019, la absorción del mercado de las fibras en cuanto a industrial y de oficinas, en el 2019, imagínense ustedes, el 74, creo que dice 74, 74, 79, no alcanzo a ver, perdón, lo tiene las fibras en el mercado industrial. O sea, todos los parques industriales que ustedes ven cerca del aeropuerto, cerca de Escobedo, Nuevo León, en Apodaca, todos esos parques industriales impresionantes, tan grandes que están ahí, el 70 y tantos % de esos parques son propiedad de alguna fibra, ¿sí? De alguna fibra. Entonces, fíjense lo importante que es, y esto que ahorita está detenido, ahorita en el 2020 no conseguí la información, pero el 2019 así estaba. En el 2020, ponle que se detuvo un poco esa dinámica que traía, pero yo lo considero muy, muy grande el porcentaje y sigue creciendo. En la absorción de mercado de oficinas en México, igual, casi un poco más del 50% lo absorben las fibras, que quiere decir que la mayoría de los edificios que ustedes ven aquí en Monterrey o en México, donde hay Guadalajara, etcétera, la mitad de lo que ven es pertenece ya a una fibra, ¿sí? Hace un par de semanas tuvimos una plática con una de las fibras, con los directivos de las fibras, particularmente Fibra Monterrey. Ellos dicen que en el tema de oficinas, pues está muy detenido ese proceso. Esto de la pandemia, digo, se los comparto. Es una opinión y que comparto yo también. Porque esto de la pandemia en el tema de oficinas va a generar nuevas formas de hacer las cosas. Las oficinas hoy son caras, muy caras para rentar. Hay una sobreoferta impresionante de oficinas. No se imaginan ustedes lo que hay. Entonces, no hay quien la rente. No hay quien la rente ahorita. Entonces, empezaron a hacer algo nuevo de una manera más fuerte y formal, el tema de los WeWorks. WeWorks es un espacio común donde tú puedes, cualquier persona puede ir, se sienta en una mesa y se pone a trabajar y tiene acceso a cafetería y tiene acceso a una sala de juntas con una cuota mensual
y ya no tienes que tener toda esa infraestructura de oficinas, etcétera, para hacerlo. Pero hoy en día el WeWork ya es como una marca, ¿no? Pero me refiero al concepto. El concepto que se hizo acá en Monterrey, WeWork, YosOffice, todos esos, es muy padre ese concepto, pero hoy es muy caro, es muy caro. Independientemente de la pandemia, es muy caro conforme al mercado. Si revisan el costo de ese tipo de concepto contra el concepto tradicional de oficina, no hay mucha diferencia. Entonces, el concepto como tal, en mi opinión, es muy bueno, pero van a tener que abaratar todas esas situaciones. Entonces, lo que hoy es como oficina tradicional, lo que van a tener que hacer es hacerlo común. ¿Sabes qué? Ya no pongas tantas mamparas, ya no pongas tantos cubículos, hazlo común para que cada quien venga y se conecte y haga su chamba así, individual, ¿sí? Y tienen acceso a una sala de juntas con una cuota módica que se pueda manejar. Eso es lo que van a tener que hacer las oficinas, las grandes oficinas, los grandes edificios. Porque ya no va a ser igual. Acabándose la pandemia, en mi opinión muy personal, ya no va a ser lo mismo y hay que hacer una reingeniería de eso. Muy interesante todo este tema, de cómo vamos a despertar de esta pandemia y cómo qué es lo que vamos a ver enfrente. Pero este tema se va a mover y las fibras ahí están listas para seguirle. Ahorita están como que de vacaciones. Pero terminándose esto, van a seguir y van a seguir naciendo nuevas fibras. Entonces, a mí me interesa que sepan ustedes cómo funcionan, porque hasta pueden invertir en eso, ¿eh? Digo, eso es otro tema, porque ellos son empresas públicas, cotizan en la bolsa de valores y hasta pueden comprar acciones, ¿no? Y ya las acciones son baratas, ahorita están baratas, no sé, antes costaban 70, $80 la acción de cada una de las fibras y ahorita andan en $30, ¿no? El que le interese ese tipo de inversión lo puede hacer y yo creo que ahorita es buen momento. Las fibras están ahí, se van a quedar y se van a evolucionar y van a hacer muchas cosas y al final de cuentas el país tiene ese beneficio de desarrollo, ¿no? Que es importante también. Yo con esto termino, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo. Estoy a la orden. Sí, maestro, tenemos aquí una pregunta de José Antonio Hernández Gutiérrez. Okay. Dice, ¿con qué cantidad de dinero se puede invertir en fibras y cuál es la más recomendable en cuanto a rendimientos, perdón, maestro? Mira. Como decía, es información pública de cada fibra. Las acciones, por ejemplo, yo estaba siguiendo a una de las fibras de las más importantes, la estaba revisando, antes de la pandemia, porque tú puedes ver el historial de sus acciones. Antes de la pandemia, su acción estaba $47, algo así, y ahorita están en la mitad, 21, $20, Los rendimientos ahorita no sé cómo están, digo, te echaría mentiras, pero como te digo, esa información pública lo puedes revisar, de Fibra Monterrey, de Fibra 1, de Prologis, de cualquiera, y va a que tú determines cuál es la que más te conviene, ¿no? Pero ahorita yo creo que sí es la gente que está, enterada de eso, yo creo que es buen momento de invertir porque pues esto va a cambiar, ¿no? Entonces ahorita están baratas. Conforme a lo que estaban antes, entonces sí sería bueno investigar un poquito más de eso. Maestro, pues nos queda espacio para alguna última reflexión. Digo, hay felicitaciones para ti, de hecho, por cómo compartiste el tema y que sí, Gracias. obviamente muchos no estábamos todavía enterados de estas posibilidades que nos acabas de compartir. No sé si gustes, cerrar con alguna conclusión o algún comentario para ya dar fin a este webinar. Por favor, si eres tan amable. Yo lo que quiero decir a los alumnos principalmente, y bueno, y a los que estamos en este medio también, es una buena opción investigar las fibras porque tienen mucho trabajo. Yo se los digo, tienen mucho, mucho trabajo y hay posibilidades de empleo ahí. El tema es buscar, las fibras no se anuncian como
como en el periódico, como en avisos de ocasión, ¿sí? No, no se anuncian así. Las fibras, las oficinas de brokeraje, los desarrolladores, son como un núcleo un poco, lo considero yo, cerrado. Entonces, es cuestión de meter, digo, es cerrado, no obstante que es información pública, pero no se anuncian en medios masivos, ¿sí? Entonces, pero ahí están. Es nomás de meterse un poquito en internet. Les recuerdo, es información pública. Ustedes pueden ver hasta las finanzas de las fibras. Pueden ver las finanzas, vienen todos sus reportes financieros, cómo les ha ido, cuántas bodegas tienen, cuántos subinmuebles, todo viene ahí. Lo pueden revisar. Y hay oportunidad de empleo ahí. Hay mucho trabajo, y de empleos de todos los tipos, Ese sería mi comentario, recomendación, para que estén al pendiente de esa parte y lo metan así como que ahora sí que en su terna de búsqueda de empleo, ¿no? No escucho, maestro. Ya. Excelente, maestro. Bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a considerar que también, bueno, podamos volver a platicar sobre este mismo tema o algún otro, claro, que tú consideres. Claro. Ha sido una muy buena exposición y por lo tanto, pues obviamente esperamos que, te digo, nos podamos ver nuevamente con otro tema para el siguiente webinar. Por lo pronto, bueno, pues agradecerte a nombre de la coordinación académica del licenciado Edgar Garza, nuestro coordinador, y también a nombre del rector, el licenciado Francisco Estrada Corral, que nos hayas acompañado y compartido este tema en esta tarde. Mientras tanto, pues vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir haciendo todo lo prudente y esperemos que, te digo, muy pronto podamos volver a vernos y saludarte para hablar sobre este u otro tema que consideres. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y a nuestro auditorio también, muchísimas gracias por conectarse. Compartan este video, es importante que llegue a mucha gente, tal vez conocen a alguien que esté interesado en este tema de las fibras, por favor háganselo llegar, que conozca, que sepa que el maestro está muy inmerso en este tema y que puede darnos también alguna asesoría extra. Muchísimas gracias, maestro, y hasta entonces, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Gracias, buena tarde.